Contaminación en la costa del sur de España tras colisionar dos buques frente al Peñón de Gibraltar. El aceite hidráulico procedente del barco OS-35, que resultó semi-hundido, ha llegado al municipio de la Línea de la Concepción, en Cádiz. Las autoridades gibraltareñas aseguraron que se había conseguido extraer el 80% del gasóleo del buque accidentado. Pero el vertido de aceite hidráulico traspasó la barrera anticontaminación dispuesta por el dispositivo de emergencia de Gibraltar, terminó rodeando el enclave británico por los vientos y entró en la bahía de Algeciras. Gibraltar detuvo el jueves al capitán del buque, que no siguió las instrucciones de las autoridades de frenar su marcha y quiso seguir rumbo a alta mar. El accidente ha reabierto también la polémica sobre la soberanía de las aguas de Gibraltar entre España y el Reino Unido.